Buenas, caminante de la Tierra Intermedia. Soy Tostón, este es mi canal y voy a mostrar el recorrido, ¿vale? Para llegar lo más rápido posible a Melina, la que nos sube de niveles, nos da la montura y cómo conseguir las cenizas espirituales de estos lobos, ¿vale? Que están súper rotos. Es que salen tres lobos, ¿vale? Es una invocación. Y de un boss se me ha comido, se han comido media vida, ¿vale? O sea, lo facilitan mucho, ¿vale? ¿Qué nos pasa cuando hemos llegado aquí? Nos pasa a todos, ¿no? Llegamos a este mundo abierto y nos puede un poco abrumar, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? Ese primer boss, ese mini boss del caballo, ¿no? Dorado, que lo queremos matar. Entonces tenemos que pensar, ¿vale la pena o no? ¿O es para después? Entonces, seguramente ahora con los lobos, pues se lo comerán, ¿vale? Porque están tan rotos los lobos. Entonces, hay una forma de matarlo que he visto yo, ¿vale? Si sois clérigo mago, también se puede matar físico. Fijaros, nosotros cuando empezamos, ¿vale? Empezamos aquí, ¿no? El tutorial. Y aquí en las catacumbas estas, si bajáis allí que hay una NPC invisible y subís aquí, ahí arriba hay un cuerpo. Y hay un mini boss de estos humanos, ¿vale? O sea que no tiene problema. Creo que lo mostraré en un pequeño clip yo. Y allí hay un cuerpo que os da un gesto, ¿vale? Luego hay catacumbas. Pues que hay bosses que yo, pues bueno, soy masoca y le digo, bueno, Hito, solo activa la hoguera o ve allí y activa y no, ahora no toca, pero hay catatumbas que te sale, me ha salido como una especie de dragón que ocupa toda la pantalla y cuando le pegas golpes, solo quitas 50 y ellos te matan como de uno, de un golpe, con una cinemática de nada te matan de un golpe. Entonces uno se tiene que plantearse y dice, ahora no toca aquí, es que esto va rollo RPG, pero prácticamente. Ese del caballo, veis aquella puerta que hay allí, ¿no? Lo bajáis abajo, lo cabréis un poquito, lo subís allí, os pasáis dentro de la puerta y no entra el tontín. Esto, yo ya de seguida me he dado cuenta que era una forma, un truquillo para matarlo. Y desde dentro, seguros, le tiráis lo que queráis. Si sois clérigo mago, lo mataréis, ¿vale? Y si, porque hay que vigilar, porque a veces la alabarda le pasa por la puerta. Os quedáis más adentro retirado, lo marcáis y le vais tirando, ¿vale? O sea, pero que realmente de eso, el mapa está lleno de esos de caballo. Supongo que vale, va bien para el farmeo. Entonces tenéis que plantearos si vale la pena o de esto, porque yo estaba haciendo un poco el ganso que se dice, ¿no? Por aquí por el mapa, y ahora os voy a explicar que cómo conseguir los lobos que facilitan mucho todo, ¿vale? Cuando empecéis aquí, venís aquí a la iglesia, a esta hoguera, la encendéis, esta iglesia de Lec. Vale, habléis con este NPC. Ya sabéis muchos que todos los NPCs de Front Software, ¿vale? Son tres veces el diálogo. Cuando repita lo mismo en el diálogo, ya está, ya habéis avanzado la historia. Por mal antes estas NPC, pues siempre son tres veces. Bueno, esta habláis y os venderá cosas, objetos, flechas. Le compréis esto. Él ya lo recomienda, el kit de creación. Con esto podréis hacer objetos. Si me deja, a ver. Venís aquí y podéis crear objetos, por ejemplo, podéis crear objetos, ¿vale? De las plantitas, de los animalitos que vais matando, pero me da cuenta que casi todo se puede matar con sigilo, por la espalda, lo vas marcando por la... a todo este enemigo con un R1 por la espalda se van muriendo, ¿vale? Por lo tanto, ya podéis ir así acumulando de esto para ir subiendo niveles y para ir subiendo de nivel. Y bueno, aquí llegaréis y veis que hay una forja, pero no, cuando lleguéis al principio no tendríais la piedra para subir de A+1. Ahora voy a explicar cómo hacerlo todo, ¿vale? Vale, cuando vengáis aquí, ¿vale? Está al principio, nada, venís matando lo que de, y venís a esta hoguera, ¿vale? A esta hoguera, y aquí estará la chica, la NPC que os sube de nivel, que se llama Melina, ¿vale? Os dará la montura de caballo para ir rápido por la zona y viajáis aquí, y ahí ya os darán un mensaje que ya podéis hacer viaje rápido. Entonces viajáis aquí, vale, y si llegáis aquí habrá aquí una bruja, aquí no, aquí estará una, aquí habrá una bruja aquí, vale. Si no está, venís aquí y cambiáis la temporalidad del tiempo. Lo podéis hacer aquí, supongo que esto según que zona o no hay un NPC cambiáis. Venís aquí, veis que está de madrugada ahí, aquí. O si estáis 7 días, pues ponía anochecer o de esto para que hasta que os aparezca, ¿vale? Yo he llegado de noche y estaba, ¿vale? Habláis con ella y os dará esta magia.
Bueno, esta fenifa espiritual, estas invocaciones del lobo, ¿vale? Y con ellas, ahora podéis hacer lo que voy a explicar, ¿vale? Os hará muy fácil. Vale, estas y estas están juntas, están aquí. Aquí, una vez tengáis esto, ya podéis subir 10 niveles en cualquier hoguera y os venía aquí. Esta la podéis hacer, que es un bosque, creo que he mostrado, que daban ahí una piedra, ¿vale? Y os dará, y aquí, en esta, en la cueva esta que hay los lobos, os darán esto. Este PF de anillo escudo, que bueno, es un talismán que te aumenta la resistencia de daño de fuego, ¿vale? Es que hay catatumbas, que hay veneno, que hay cosas, y dice, uy, uy, esto quizás, dice, uno se plantea, por ahora no toca, ¿vale? Vale. Estas las dan un cuerpo ahí de las catatumbas tormentosas, ¿vale? Que ahora voy a mostrar. Y este es el boss. Y eso se hace en, no sé, en 10 minutos, 8 o 10 minutos, ¿vale? Esta la da un cuerpo que hay por allí. Luego, para abrir la puerta del boss, hay que subir a un sitio que hay una palanquita, abrir la palanquita y ya se abre la puerta del boss. Y si me hacéis caso y habéis hecho primero los lobos, ese boss, la media barra de vida ya se la comerán los lobos, ¿vale? O ya habrán ayudado. Por lo tanto, probar ahora con los lobos a lo de los caballos, ya verán lo que le hacen, ¿vale? Por lo tanto, creo que esto sería los tics correctos. Y aquí, esas dos siguientes cenizas se consiguen aquí. Aquí. ¿Vale? Aquí. Las catatumbas de escarpe tormentoso. Vale, entonces sería. Empecéis por aquí, cogéis el gesto del cuerpo, paséis de esta catatumba, hay que meter una llave allí. Yo he cogido otro PJ, ¿vale? Tengo ahí otro PJ que estoy haciendo por otro lado. Y ahora tengo este, que es el samurái que habéis visto con un clip, ¿vale? Pero es que hay sitios que no tocan, ¿vale? O sea que ya lo veis claramente. Entonces, venís aquí, llegáis aquí, hablas con Melina, ¿vale? Viajáis aquí, hablas con la NPC de la bruja, os dará las cenizas sagradas espirituales, bueno, las cenizas espirituales de los lobos, y venís aquí, ¿vale? Y conseguís unas y conseguís la del mago, ¿no? Y os darán una piedra. Que podéis subir de nivel, ¿vale? Os darán una piedra y las catatumbas y podéis subir ya vuestra arma a más uno, ¿vale? Aquí. La primera no la encontré. Y bueno, y por lo que estoy viendo, ese sería el recorrido, ¿vale? Entonces, lo que estoy viendo, los lobos meten daño físico y estas veo que, bueno, esto es como un hechicero. Supongo que para algún boss o algún sitio concreto irá mejor que no haga magia o que no haga de clérigo, que no tire hechizos, que a lo mejor ese boss será más débil a hechizos, ¿vale? Pero yo, bueno, todavía no he testado el daño de ninguna de las dos, pero veo que los lobos, fijaros, si el coste de PC nos pone a 55 y este nos pone a 11. Todo lo que tiene más coste, que tiene más continuo finante, es que es mucho mejor, ¿no? O hace más daño, o aguanta más, o porque claro, no te van a tener aquello barato por algo bueno, ¿no? Lo caro debe ser más bueno, o a veces no, pero ya veréis si me hacéis caso, si hacéis recorrido. Con los lobos matáis al boss que os da esto, pero es que se come media vida, están rotísimos, están rotísimos. O sea, que si no habéis cogido clérigo, también la podéis poner con clérigo, pero si ya habéis cogido cuerpo a cuerpo físico como he cogido yo, con esa os ayuda muchísimo, eso va a hacer muy fácil. Y luego, sobre todo, en la farla hoguera, si el recorrido lo dice, ¿vale? El recorrido en el mapa lo dice, ¿no? Por ejemplo, ya os va marcando, fijaros cómo va marcando, ¿no? Para acá, ¿no? Es que de sentido común, ¿no? Bueno. Nos vemos lo siguiente que haga y espero que estos primeros tips y estos primeros consejos de conseguir estas tres cenizas os vayan bien, ¿vale? Hasta la próxima.